La infancia, el hambre. El hambre. Y me acuerdo que mi madre nos ponía en la cocina, que daban racionamiento de lentejas y a separar. Y tenían más bichos que lentejas, claro. Las ponías a remojo después de limpiar y los bichos ya salían para arriba. ¿A qué fuiste a Inglaterra? ¿A qué fui a Inglaterra? A la guerra. Estuve casi 3 años en Manchester. Mis padres, pues te puedes figurar, le quitaron los 3 hijos para mandarnos a... Pues en Galdacarto eran caseríos antes, caseríos, sí. Muchos terrenos, y se empezó a edificar, pues no sé qué año sería, 70 o 50. En casa se hablaba todo euskera, pero en la escuela de las monjas no nos dejaban, y hacíamos herederas, claro. Y en la calle tampoco se hablaba en el barrio, porque yo no había conocido, por ejemplo, en mi edad, un cuaderno de euskera, ni unos deberes en euskera que hubiera tenido, que claro que me hubiera gustado. Gitxi, eiten zan euskeraz. Ni dakit baitite da mamagaz eiten, daitit amagaz. Da kanpoan, gitxi. Lagunetaz, bapes. Pues mi padre estuvo, pues era, trabajó en Echavarría. Y en el 36 le llevaron a la cárcel. En el 37 le llevaron a la cárcel. Estuvo hasta el 40 y pico. Entonces vivíamos aquí, vivíamos en Castrejana. Y al llevarla a mi padre a la cárcel, pues tuvimos que volver al caserío donde la abuela. Y estuvimos allí en el caserío, pues hasta que salió el de la cárcel. Yo he visto a mi padre levantarse de la mesa llorando, ¿eh? A mi padre, por no tener que darnos de comer. Cuando en mi casa había siempre servidumbre. Y toda mi vida restaurante, en dos restaurantes. Uno se nos quemó y otro nos lo quitaron cuando entraron las tropas en Santander. Mi padre era ebanista, ¿eh? Se hizo ebanista. Y hacía todas las cosas del pueblo, todo lo que mandaban de madera. Mi madre iba a jornal, la llamaban a lavar, era bastante curiosa, ¿eh? La llamaban para lavar, para hacer las matanzas, para ir a coger patatas, para ir a arrancar hieros, que luego ya empezamos nosotros también a ir a jornal. A mí me llevaron... el año que se murió mi padre, que tenía yo no sé si 12 años, y estuve cuidando unos bueyes en otro pueblo. ¿Lloraba? ¿Cómo lloraba yo? Cuando fui a Burgos, había una que venía Franco. Sí, claro. Y venían los caballos, y venían. Para mí, ¿qué era aquello? Una fiesta. Una fiesta. Diferente a lo que he visto hoy, totalmente. Ya. Y total, que empezaban Franco, Franco, y nosotros corriendo, Franco, Franco, Franco. No sabíamos lo que hacíamos, ¿no? Y mi padre trabajaba en una fábrica de cuerdas. Mi madre trabajaba en la aceituna. Iba a recoger aceituna y ganaba un poquito. Mi padre trabajaba haciendo esparto. Haciendo espartos para hacer capachos para la aceituna. Yo nací en una casa que estaba metida en el antiguo campo de San Mamés. Es que gente gustien, campo cua, ahí estoy. Erderas. Vale. Da beti behar, galafan. De las que cantamos el cara al sol, prietas las filas, recias marciales, vuestras escuadras. Vale. Me ha costado volver a la infancia. Porque hay cosas que no, yo ya en mi. Esto no me entraban. Lo de la sección femenina que tengo por aquí. ¿Qué pintaba la sección femenina en mi pueblo en el año 64? Nacida en Ocharcoaga. Sí, sí, nací en casa. Sí, sí. Y bueno, de Ocharcoaga toda la vida, vamos. Empieza el boom, yo creo, de venirse en los 50 a Bilbao, si había venido algún amigo de él, y entonces él se viene. Y después de mi padre, viene ya mi madre y la cría, o sea, mi hermana. Están en sexto en una derecha habitación y ahí luego ya vengo yo a sexto. Nos vinimos para Recalde, es que le llamábamos Recalde Barro. Vinieron a buscar trabajo y yo ya pues vine con ellos también, claro, yo y mi hermano.
Fuimos viviendo, yo creo que en la zona de Berry, en la ladera de Deusto, hacia arriba. Mi padre, cuando llegó a Bilbao, empezó a trabajar en la mina Malespera, allí en La Peña. Venir con 6 hijos y con una maleta, ¿eh? Porque ellos, cuando se marcharon del pueblo, lo poco que tenía lo vendieron. Mi tío empezó a trabajar en la fábrica de Echevarría, otro tío también en otra fábrica, y oye, pues venir para Bilbao, que aquí hay más por venir. Él, cuando vio que me marchaba yo creo que le dio un poquito de celos, que me marchara sin él, y dijo, no, en tal caso me marcho yo, pero vamos, mira si nos lleva a tu hermano para Bilbao. Me sentí sola por un lado, pero el otro, como salí tan contenta... No te arrepientes de haber venido. No. ¿Qué va? ¿Lo volverías a hacer otra vez? No, y volver para allí nunca. Mira, lo de la entrada de la gente nueva, según qué ambiente tendrías en mi casa, En mi casa nunca se habló mal de ellos, en la vida. Ahora, yo tengo amigos de la cuadrilla de mi padre que se quejaban porque yo hablaba igual con un coreano. Ularqui se llamaba. Era, la gente le puso Londres, porque hay unos nombres, a otro le pusieron México, a otro Corea, cuando venían los barrios, venía la gente. Y allí dábamos catecismo en los portales, y luego una señora nos dejó una habitación para dar catecismo allí, porque claro, eran todos matrimonios jóvenes, con niños. Porque me casé y vine aquí. Yo no había visto la mar cuando vine aquí. Me tiré 3 horas en el rompeolas sentada mirando el agua. El verano de justo cuando hice los 12 años, me nos dejó a mi hermana y a mí en Gijón, y ella se vino a Bilbao a buscar trabajo, vivienda, y en septiembre ya vinimos, mi hermana fue a la escuela, fuimos a vivir a Tutulo, de vecinos, con una habitación, que pagábamos 750 pesetas. La dinamita, Pradera Hermanos, la Firestón y la Coca-Cola, muchísimo trabajo había. Y venía mucha gente a trabajar. En el 43 nos vinimos para acá. Vino primero mi padre, porque allí no teníamos nada, nos quitaron todo, y mi padre se vino y se puso a echar asfalto en la ribera. Pues estaba todo derruido de la guerra cuando vinimos nosotros aquí. 48, 49, no se fijó, me vine para Erandio, Vizcaya, que ahí vivía mi hermana. Nos vinimos para acá. ¿Le metió en Edesa? Mi padre vino a trabajar aquí a la Baskonia, él solo. Estuvimos viviendo en Irusta, todo inmigrantes, las casas se las hacían las propias personas. Mi padre se la hizo los fines de semana con 3 personas. Porque ya me vine aquí porque mi hombre se quedó para la fábrica donde trabajaba, y ya pues una tía que tenía aquí en Bilbao, pues le dijo que se viniera aquí. Y arraímos los todos y nos vinimos aquí. Y yo así fui la que traje toda la casa, todo el pueblo aquí. Y conforme yo vine, fui llamando a la gente y ayudarle a la gente. Toda la que podía venir, la cogía. Cuando vinimos aquí, vivimos de posaderos, como se les decía antiguamente, en una habitación, los 4 en una cama y un camastro. Ya venir del pueblo aquí te cambiaba totalmente, el de Bilbao. Bueno, el sur ya sabes lo que es, Andalucía, todo sol siempre, y te vienes aquí todo tan oscuro, tan negro, los barcos hay, las fábricas en el centro. Nosotros vivíamos en principio, tengo que decir, con mis abuelos maternos, porque mi abuelo había trabajado en la Baskonia de Basauri. El primer día que vine a Bilbao y bajábamos por la ría, yo decía, ¡qué grande es el mar! ¡Qué grande es el mar! Y era la ría de Bilbao, que cómo estaba la ría de Bilbao. ¿Emigrasteis todos los 12 hermanos? Todos. ¿Emigrasteis? Cada uno a una punta de España. Cada uno en Asturias, aquí en Bilbao y en Madrid. Aquí había trabajo. O sea, ya os habían dicho, ya teníais conocidos, ¿no? Si medio ciudad Rodrigo hay aquí. De allí vino mucha gente, con el sistema que hay ahora, que es... venía uno... Se adaptaba y dice, oye, que aquí hay trabajo, vente y tal. Y entonces venía toda la familia. Mi padre vino aquí, porque allí en los cortijos ya no había mucho trabajo.
Bueno, mi madre y mi padre estuvieron viviendo un tiempo también con una familia de allá, de Teba, en Baracaldo, en un piso que tenían con una cocina común y vivían dos familias, dos parejas. Cuando llegaron aquí a Bilbao, vivíamos en una chabola, yo no me acuerdo, al lado de la ría, en Los Caños, se llama ese barrio. Y cuando subía la ría, parece ser que se tenían que mover. La sensación de que ya soy alguien, de que tengo una casa, o sea, que vivo en una casa, eso no me lo quita nadie. O sea, Ocharcoaga, el piso fue... La vecina compró televisión y mis padres compraron un frigorífico. Pues ella guardaba la comida en el frigorífico nuestro y nosotros por la noche íbamos, el sábado a la noche íbamos a ver la tele a su casa. Estando en el Monte Banderas, hicieron una parroquia y el párroco que vino fue don Jesús Martín. O sea, nosotros, por ejemplo, recuerdo que la vez que hicimos la de ladrillo, que nos ayudó mucha gente del barrio, porque don Jesús los movilizaba. Don Jesús, el cura, decía, oye, ¿cómo van a ayudar? Entonces, en el día había que hacer levantar la casa, cubrirla, y esa noche dormir alguien allí. Entonces, para que cuando viniesen, pues estaría ocupada. Y si venía la policía municipal, que era la que venía, sí, estaba ocupada la casa. Entonces no podían tirarla. Eso es. Y recuerdo la casa de la subida de Archanda con los ojos cerrados. Los vecinos, los paisanos, se ayudaban de unos a otros. En una noche levantaron la casa y ya no nos la podían tirar. Lo que no teníamos era agua corriente. Hicimos la mudanza en un camión. Y yo me acuerdo que íbamos en el camión nosotras, en el mismo camión con los muebles atrás. Cuando llegamos allí, pues una casa como un piso, el abrir el grifo. Uy, no, esta no la cojo. Maruja, oye, que no puedo hablar ahora, ¿eh? Ya te llamaré. Tranquila, pues. Como en un pueblo, ¿no?, que nos conocemos todos. Sí. Y ya empiezas a ver que también se ha hecho muy mayor, también. No hay niños, no hay gente joven. O sea, hay niños, ahora te viene gente de fuera, lo mismo te viene un colombiano, te viene un brasileño a comprar. Sí, se ha evolucionado. Son tantas cosas y todas tan bonitas, si hablamos de niñez. Y es que estábamos todo el día en la calle. Me acuerdo, ¡ama, tírame el bocadillo! Estudiabas, pero también estabas en la calle. O sea, te ponías a jugar al linque, a la goma, pero en mitad de la carretera, ¿eh? No te pasaba un coche ni por el foro, vamos. Y bueno, sí, de vez en cuando la merienda, te lo tiramos por la ventana. Había mucha vida en el barrio, de comercio, de todo. Cuando antes pues los vecinos entre sí se ayudaban, eso ya, tú coges, te entras en tu casa, cierras la puerta y ya está. Y si se matan, que se maten. Es que antes se vivía, pues eso, en comunidad. Que antes ibas, tocabas a la puerta, aquí, que vengo a comer, pues toma, que no está mi madre, pues toma la merienda. Esa confianza, esa amistad, esa, que eso, por mucho que pase, eso no, yo no sé, creo que es una pena que se pierda, porque todos teníamos familia, para nosotros todos los vecinos y los amigos de mi madre eran la familia. ¿Qué trato teníamos antes con los vecinos? Entonces éramos todos como una gran familia, ¿eh? Solíamos ir al hogar juvenil, las amigas, a bailar y igual hacían también salidas. Y luego nuestro hobby era, el paseo era la parada del autobús hasta el cine, sentarnos en la barandilla y ver a algunas pipas y a ver a fulanita que pasaba, el otro, ahí era nuestro punto de reunión. En una sanjuanada, delante del barrio, cuando se hacía la sanjuanada, pues eso. También es verdad que hemos cambiado muchísimo todos a la hora de relacionarnos. Hay mucha más desconfianza de unos hacia otros. Y yo recuerdo, por ejemplo, el detalle que nosotros, yo ya no porque trabajaba, pero mis hermanos llegaban de la escuela
Y si mi madre no estaba, la vecina le daba la merienda. Y mi madre decía igual. Y bueno, teníamos una vecina arriba que, pues eso, si le faltaba aceite, te bajaba a buscar un poco de aceite. Si faltaba harina, pues también. Pues había una relación. Posiblemente que ellos venían con una mentalidad de pueblo y entonces buscaban la misma relación. Y yo consideraba el barrio un pueblo. Yo a los 60 descansé. Y entonces me metí en política. Fíjate tú, qué descanso. Nos llevábamos bien todos los vecinos. A mí me ayudó muchísimo el patronato. El patronato fue una escuela para nuestra juventud. Allí se hablaba de todo. Se escuchaba de todo. La droga en Sestao, mira, se pinchaban en la puerta de la iglesia, o sea, en la puerta de cural, la casa cural. Ernesto una vez sacó un tarro así de jeringuillas. Fue una pena. La gente de la juventud que se llevó. Mira, lo pasamos muy duro, lo del año 80, eso sí que me acuerdo perfectamente, porque organizamos el organismo de paraos para parar el asunto. O sea, es que era estar en paro todo el mundo. No queríamos ser caridad, queríamos que ellos se supiesen mantener ellos mismos. Teníamos un choco aquí las mujeres. Cuando las inundaciones se nos persiguió el choco. Bebíamos y comíamos, solo le dejábamos entrar al médico. Le emborrachábamos al médico. Y me dicen que por qué voy a misa y les digo, pues voy a misa porque me encuentro con la fulana, con la mengana, que no las ven toda la semana, y hablo con ellas. Ay, qué bien que no lo pasábamos. Tú no te preocupes por Miguel, que ya te lo cojo yo, le doy de comer y lo llevo, lo traigo. Tú vente a la noche, cuando vengas a la noche, y si está dormido, se queda a dormir en mi casa. Un mes, una vecina. Y nos conocíamos todos. Por el nombre, o sea. Por el nombre. No era el vecino del octavo, el del noveno, no, no. Por el nombre. Es que no ves un niño. No se ven niños en las plazas ahora. Aquí había ricos y pobres. Yo era de los pobres. Y no, ni jugaban con nosotros, ¿eh? Tu aita fue de los últimos entierros en caballo negro, mi padre, ¿no? Llama, porque los ricos también iban en blanco. El farmacéutico que tenía que hacer una farmacia, el farmacéutico, ese con caballo blanco lo llevaron. Y nosotros con caballo negro. En el barrio me siento como ahora, que me paso el mes entero sin salir a la calle. Entonces, ahora por una cosa y entonces por los hijos pequeños. No veo más que a gente mayor. Es un barrio de integración. Incluso ahora, todavía sigue siendo un barrio de integración. Esta es una teoría que no sé. Las familias eran numerosas. Los pisos no daban de sí. Entonces, las chicas se quedaban ayudando a las madres. Y los chicos iban a la calle. Y a la calle, cuando eran mayores, ir al bar. Entonces, es ahí esa tradición de bar de los hombres que a tomar el... Y ahora solo hay un bar. La gente estaba muy comprometida. Ese tipo de gente, de vecindarios y de este tipo de cosas, eso lo hemos perdido. Yo con 13 años o así, pues eso, a la vez que empecé a trabajar, empecé un poco en la JOC. Explícanos qué es la JOC. Juventud Obrera Cristiana. Cuando la huelga de bandas yo estoy liberada y lo que hago es que se hace una caja de compensación para la gente y yo recojo dinero y además de hecho voy a varios de ellos a visitarles y a entregarles dinero. Sí. Por los movimientos apostólicos, por la JOC y por la OAC. La mujer en aquellos momentos, claro, no tenía ni la representatividad, ni la... De hecho, cuando yo más tarde entro de presidenta de la AFO aquí, cuando vengo de Madrid, después de estar liberada, luego seguimos,
las únicas representantes de mujeres que estábamos en asociaciones de familias era la de Recalde, la mujer de Palacios, Begoña. Me dijeron para entrar en lo que era una coordinadora para hacer una asociación de mujeres. Nos habíamos juntado mujeres de partidos políticos, de la antigua asociación Concepción Arenal y de centros regionales. Entonces estábamos pues un abanico de mujeres maja. Claro, mujeres dentro de ese abanico ciertamente concienciadas en trabajar en pro de mejorar la vida de las mujeres. En la asociación de vecinos, en la asociación de jubilados, se cogían todos los avisos de los vecinos, las quejas de los vecinos, luego se llevaba al ayuntamiento, unas veces nos hacían caso, otras veces no. Y al día siguiente me llama Javier y me dice, he pensado que tienes una casa muy bonita. Ah, sí. Y dice, ¿y por qué no ponemos una casa así para los vagabundos? Estábamos pocas, ¿verdad? Estábamos nosotros siempre, eso por la paz. La Naval hubo muchísimas huelgas, hasta 3 meses sin cobrar, Nos tiramos. Y era una fábrica complicadísima. Los hornos no se movía, Y de ahí yo me conciencié un poquito. Yo no pertenecía a nada, yo de partido político no tenía ni idea. Y ya me metí en el PC, que no estaba legalizado. La primera asociación que hubo de padres de alumnos la sacamos nosotros. No había, es que no había. El primer comedor que hubo municipal, o sea, de escuela, lo pusimos nosotros. O sea, lo hicimos nosotros. Y estuve aquí de secretaria hasta que ha muerto Lorenzo. Cuando ha muerto Lorenzo se hizo una asamblea y me cogieron a mí. Pero yo llevo aquí 30 años. Era la primera mujer presidenta, ¿no? De aquí sí. Yo quiero que el barrio no muera, que siga y que vaya a mejor. Porque mira que la han puesto bonita, otra vez a topicar los suelos, no sé qué hacen. En su momento las ha habido muy luchadoras. Este grupo Concepción Arenal, con mujeres de cuando se hizo la marcha del hierro de Altos Hornos. Y participé, mira, en aquellos años había la asociación, una asociación, bueno, luchadora, como no os podéis imaginar. Cuando llegué a Recalde, la verdad, hombre, en ciertas cosas estaba bonito, había mucho verde, había flores y tal, pero desde luego no teníamos nada. Se ha conseguido a base de lucha, pues conseguimos el ambulatorio. Bueno, Aus y yo, fuera del trabajo, vamos a casas. A llevar pañales, organizarles medicamentos, porque... Pero así de eso que sepáis que en el barrio hay mucho. Yo iba como comerciante y sí que escuchaba, nunca participaba de ello, hacía adulto. Pero luego ya, como me hice yo la presidenta, pues ahora ya pues funcionamos de otra forma. Y obtuve 48 votos, menos uno que era en blanco y otro que votaron al expresidente. Y así me vi en este lío. Desde el principio empezamos con la Asociación de Comerciantes. Luego dejamos, por diferentes formas de pensar de las personas que estábamos ahí en la Junta, y hemos vuelto a retomar pues hace 5 años, si no me equivoco, otra vez con ello, y ahí estoy de vicepresidenta y con Bebo de presidenta. Intentar hacer un barrio unido e intentar luchar por el barrio y que los negocios salieran a flote. Thank you.
trabajado muchísimo, trabajo todavía. ¿Mi madre en qué trabajaba? Mi madre en todo y en nada, como todas las mujeres de aquella época. Trabajaba muchísimo. La vida mía ha sido trabajar, trabajar y trabajar. Toda la vida trabajando, pero mucho, mucho, muchas horas. He sido trabajadora ahí. Mis horas libres tenía, sí, de 6 a 9 de la noche, los domingos y algún jueves que otro. He recorrido varios pueblos, en el uno estaba en el bar, pero hacía de todo. Y me acuerdo que un año el día Nochebuena le digo que si me deja ir a donde mi madre. Y me dijo no, porque vienen a beber aquí los hombres que vienen a jugar, se sacan el porroncito y si no estás tú para dársele, ¿quién se lo va a dar? Me entró una llorera. Las chicas eran las que tenían que trabajar en casa y los chicos andaban siempre con canicas por la calle. Había madres que querían sacarles a sus chicas pronto para que les ayudasen en casa. Y ahí teníamos una lucha con esas madres, vamos a decir. Y otras no, pero no a todo el mundo le han apoyado para que estudie. ¿Qué va? Era muy mala la colocación para las mujeres. Más eran los hombres. Las mujeres o de interinas, o chicas de servicio, o para planchar, o para fregar escaleras, hablando en plata. Uh-huh. Pero oficinas y eso pocas. Antiguamente los hijos eran, en las familias, ¿no? Son los chicos. Las chicas estaban un poco a merced de los de los chicos. Entonces la madre, el chico no me lo toques, ¿no? Como diciendo, es el hombre de la casa, tal, no me lo toques. Mejor, las mujeres trabajadoras no accedían a la universidad. Ni tan siquiera hacían el bachiller, hacían los estudios primarios que se llamaban, que eran hasta 14 años. Mi madre ha trabajado toda su vida en casas de señoras. Yo estaba trabajando desde que tenía 7 años con mi señora y tenía que estar con ella haciéndole todo lo que tenía que hacer, y estaba todo. Yo desde chica he estado sirviendo allí en mi tierra, sí, de interina. ¿Interina? De interina. Y ha sido mi vida de esa interina. Y me ha tocado segar, me ha tocado ahora, me ha tocado de todo. Yo con 13 años ya me marché a Villadiego a cuidar críos. Era yo más cría que ellos. ¿Y en qué trabajaba la mamá? Digo, cuidando cerdos, para que comieran las espigas de los que habían segado. Con 15 años ya estaba cansada de trabajar cuando bajaban con los cerdos y las vacas a respirar. Recuerdo que trabajé mucho. Sí, en casa. En casa y en la calle. Empecé a trabajar más o menos, tenía 16, para hacer 17 años, en el casco viejo, una empresa de papeles pintados, y bien, contenta, pues trabajando, que era lo que antiguamente la gente joven quería trabajar, ganar un dinerillo y ya está. Luego ya hicieron reducción de plantilla, de tiendas, cerraron tiendas, y luego ya pues al paro, que estuve el año y medio, que era lo que nos correspondía antes, año y medio del paro. Y ya está, y luego ya vi la tienda esta y ahí me puse ya. Y se estaba haciendo el mercado, entonces eso. Y mi hermano echó para la frutería y yo eché para la panadería. Estábamos los tres sin trabajo. Bueno, pues alguna de las dos tocará. Y bueno, nos tocó la frutería. Se enfadó mi padre conmigo porque no quise estudiar, etcétera, etcétera. Y de eso que te pones a buscar trabajo. Resulta que me dijo una señora, una vecina, oye, luego, hay una persona que necesita lavar cabezas de peluquería. Luego, bueno, pues el caso era hacer algo. Tenía 16 años y visto lo visto que me gustaba, mi madre me apuntó a una academia. Uh-huh. Mi padre me trajo una instancia para entrar en la naval. En aquellos años, en todos los que yo conocí la naval, de vez cada X años se sacaban plazas para hijos de productores. Se daba en todas las empresas grandes de la zona. Pues yo a trabajar, pues eso, le estaba contando antes que justo el mismo día que cumplí 16 años. 16 años. Les dije a mis padres que mi madre tenía que ir a trabajar porque mi padre estaba enfermo y tal. Entonces, pues bueno, pues yo les dije que si no les importaba que yo trabajara. Para mí ha sido mi vida en farmacia. Yo me incliné por la costura. Mi madre, con mucho sacrificio, compró una máquina de coser para hacernos a nosotros la ropa. Y ahí a mí me gustaba. Y empecé
ni contrato ni nada. Iba a Rendiza, me parece que se llamaba. Sí. Y ahí me empecé a conectar con la sastrería. Tenía un sueldo, o sea, nos pagaban a la semana, estaba asegurada, me aseguraron con mi nómina y tal. Empiezo en una modista. Fíjate. Yo ganaba 70 pesetas a la semana. Pues había mucha realidad de no tenía la gente seguridad social. Yo, por ejemplo, yo estuve trabajando en una modista. Todos los años que trabajé en esa modista, hasta que me cambié con ya 19 años o así, estuve trabajando sin estar asegurada. Esa era una realidad. Yo a los 14 años me fui a trabajar ya. Yo he estado toda mi vida vendiendo zapatos. El dinero entraba todo en casa. Lo que yo ganaba iba a casa. Uh-huh. Para que todos viviéramos bien y uh-huh. mejor. Empezabas como ayudanta e ibas aprendiendo el oficio. Luego ya vendía esto. Luego me coloqué aquí y tuve la oportunidad de coger la tienda porque tenía ya 48 años cuando la cogí la tienda. Digo, ¿dónde voy? Si no quieren nada más que niñas monas en los trabajos. Iba a ir a un taller a trabajar que me lo habían buscado en el colegio. Y mi madre, pues no sé, dijeron, vamos a coger el bar. Y el bar, allí, pues bueno, al bar. Y desde entonces. O sea, entrabas a aprendiz con 14 años y así empecé. En Fotosamas. Tenía 13 años, acabé la escuela, pero necesitábamos dinero en casa. Uh-huh. Y yo era la mayor, no podía estudiar, uh-huh. tenía que trabajar. Como no quería estudiar, pues algo tenía que hacer. O sea, eso de quedarme en casa no podía ser y tampoco me apetecía. Y pues empecé con Aita y empecé aquí, en el mercado además, hace 35 años. Con 17 años empecé. Mi madre me decía, estudia, que te vas a arrepentir. Y la verdad es que no me arrepiento de nada, sinceramente. En el año 60 ya entré en Osakidetza, en el ambulatorio de Baracaldo. Muchísimos años, 42, me parece, 41 o 42 cuando me jubilé. Claro, el primer trabajo, sales del pueblo, ¿qué sabes hacer? Nada. En un bar, a fregar platos, a la fregadera. No había lavaplatos, ¿eh? Allí se me amontonaba. Luego trabajé en un colegio de monjas. Luego ya al final terminé trabajando en una casa. Empecé de interina y acabé de fija. Luego he limpiado tiendas, porque una estaban comentando, oye, que fulanita lleva tal esto. He limpiado oficinas, pero siempre trabajando en esto y tirando para adelante. Yo empecé a trabajar cuando murió mi marido, para sacar a estos tres. ¿Estos sabes a qué se dedicaban? A hacer clomos. Dejarles solos y vete a trabajar a las 5 de la mañana. Encima sin seguro. 26 años a hacer portal y escaleras. Empecé a trabajar en una modista. Claro, yo no fui, todo esto no fui a la escuela en Chalcoga, yo era tan, porque encima de estar ahí, luego me llevaba a la hora a casa para sobrilar, me mandó, iba por las noches a Churi para sacar el certificado de estudios primarios y asegurarme, porque hasta los 14 no te podían asegurar. Y entonces ahí ya la seguridad social ya pasé para los 4, entonces yo era como el cabeza de familia de los 4. Empecé a trabajar en un despacho de pan, que era el segundo que se ponía en Galdácano, el primero fue aquella o yo, no sé, Tina, o yo, ¿verdad? Sí, hice 15 años en el despacho de pan. A mí les pareció muy mal que yo empezaría a trabajar, o sea, que estaría trabajando cuando los demás estaban en casa. Después se puso malo mi marido y dejé de trabajar. Y estuve en casa, no sé, no estaba a gusto. Entonces decidí, ahí al banco, ya sabes, decidí montar una degustación. Y ahí estuve 10 años, trabajando muchas horas de pie. Había un profesor, amigo de otro profesor, y me propuso ir a trabajar a la Gaceta del Norte. Te vamos a preparar a ti y tú coordinas todo, tú revelas lo de todos. Yo tenía 17 años solo y estudiaba de 6 a 10 de la noche. Pues mi madre dijo, ¿querías aprender a coser? Dice, sí, yo no quería ir al monte, no quería andar en la tierra. La verdad es que no valía para la tierra, ¿eh? Pues yo no, creo que no tenía, no valía. No valía para eso. Fui para las chicas esas que cosían allí, que traían
chavalas aprendiendo a coser y aprendí a coser, era la más joven. Yo tenía 13 años, ellas ya eran 18, 20 o 20 y tantos. Y claro, ellas estaban todo el tiempo hablando de chicos y yo como era una niña, 13 años, pues aprendía, me fijaba todo lo que decía la modista, estaba todo el tiempo. Y decía, la modista decía a mi madre, esta vale que va a salir modista porque las otras piensan en los chavales y esta la pobre no piensa más que en coser. Yo he sido de las que necesitaba la firma del marido para comprar una lavadora, de las que me tuvo que acompañar un cuñado mío a abrir la primera cartilla porque yo no podía abrir una cartilla, mi nombre, y él estaba como el responsable mío. Luego todo eso se pasó. Que para la mujer ha habido, bueno, en un adelanto ya de lo que era antes, yo para salir fuera al extranjero me tenía que autorizar a mi padre. Hasta los 25 años no podíamos, y encima, hacer el servicio militar social, tuve que hacerlo. Ahí tengo también la un anuncio de ella, tengo la, la cartilla, el servicio social. ¿Tienes título de falangista? Tengo de todos los títulos, de Viva Franco, de Cimar Gusquiña y Viva España. Luego cuando fui, en cuanto tenía, lo autorizaron, pues fui a Baracaldo y le dije que estaba bien todo. Y oye, pues ahora ponme a buscar y encima de Marisol. Pues ya está, y quedamos así, ¿no? Vale. ¿Sacas el carnet de conducir por...? Me tuvo que autorizar mi marido cuando saqué, porque estaba casada. Más que nada lo saqué, pues porque... por la panadería. Cuando estábamos en el de Paraus, para tener acceso a los dineros de los ayuntamientos o para hacer cosas, teníamos que, como digo yo, apuntarnos en el gobierno civil. Vinimos todas mujeres. Éramos mujeres, pues mujeres vinimos. Guapo, el secretario, el gobernador no nos recibió, debió ser el secretario. Que si no teníamos marido. Hombre, el presidente tenía que ser un hombre, nosotras nada. Pensamos que la lucha de la mujer contra el paro se concreta principalmente en una lucha por un puesto de trabajo digno y en un puesto de trabajo que sea igual al del hombre. Subimos otra compañera y yo a hablar con la dirección, a ver qué es lo que queríamos. Digo, pues hombre, es que era muy sencillo. ¿Por qué, a ver, un hombre como yo está haciendo el mismo trabajo? Uh-huh. ¿Y por qué ellos tienen que ganar más que nosotras? Claro. Pues muy sencilla, se quedó muy anchita. Dijo que ellos tienen una familia y nosotros no, era para comprarnos ropa. Estábamos haciendo los mismos trabajos y yo no veía el por qué tenían que cobrar ellos más que yo. Como mujeres y hombres nos trataban igual, lo que pasa es que se notaba la diferencia en el sueldo. Ganaban más por ser simplemente hombres. Estaba embarazada y me fui del trabajo a dar a luz. ¿Por qué? Porque si cogía baja anterior a dar a luz, me la quitaban después. Igualmente que un hombre, o sea, te quiero decir que no he tenido ninguna diferencia. Bueno, al principio mi aita, la verdad es que no me dejaba coger el cuchillo, ¿sabes? Yo era la nena para él, entonces no te cortes, no cojas el cuchillo, no me dejaba coger el machete. Entonces me costó un poquito coger el ritmo, ¿no? La mayoría del mercado somos mujeres, somos todos mujeres. Salimos en manifestación para protestar, porque queríamos los sábados a la tarde libre. El sueldo de los hombres era mayor que el de las mujeres. Yo eso lo veía en mi injusticia. Le digo, oiga, a ver, resulta que este señor no sabía, le he enseñado yo a él, y en el momento que sabe lo mismo que sé yo, él es mi jefe. Y me dice, hombre, es que él es un padre de familia. Y yo le dije, a ver, ¿y usted qué sabe? Lo que tengo yo en mi casa. Digo, usted me tiene que pagar por lo que yo hago. Lo que yo tenga fuera de aquí es asunto mío. A mí me han discriminado con sueldo y en muchísimas situaciones solo por ser una mujer. El ser madre y el tener un trabajo, pues la verdad es que es muy duro. Y cuando eres madre con 23 años,
pues es durísimo. Pues ya sabes lo que hacían los hombres entonces, te casas en casa. Yo me quedé en casa, claro, pero trabajando. Cuidaba de 5 hijos y cosía toda la tarde hasta las 12 de la noche. Dice, y claro, tú haces todo el trabajo de casa, crías los hijos todo el día y coses para sacar dinero, porque era una ayuda al lado de él. Y dije, y tú vives peor que yo, porque trabajas mucho más bien, ¿verdad? Yo trabajé mucho más bien. Yo creo que me casé casi por tener libertad. Pues hasta que me casé. Después de casé seguí trabajando un poco, pero luego ya pues lo de siempre, casi embarazada y cosía en casa. O sea, claro, yo no tenía nadie que me cuidase a mis hijos, o sea, mis padres eran sordomudos, no podía dejar, o sea, seguía trabajando quien me... Entonces, pues me puse a trabajar en casa y así podía... Claro, atiendes a los hijos, claro, también tenía que atender a mis padres, porque si tenían que ir a algún sitio, tenía que ir de traductora, si tenían que ir al médico, tenía que acompañarles, tenía que acompañarles y levantándote, pues eso, durante el día atendías a los hijos, atendías a lo que había que hacer y luego por la noche, pues las 5 de la mañana, las horas que... Yo además he sido modista y sabéis lo que tenía que hacer, acostarles a los niños... ponerme a coser. De hecho, me casé y todavía trabajé. Y me decían, no, usted ya se ha casado, me lo trataban de usted. Usted se ha casado, no, tiene que dejar de trabajar. No puedo dejar de trabajar, hemos comprado un piso. No habré salido de casa a trabajar, porque no me ha dejado. Pero he trabajado como una negra. Mira, he criado 5 hijos y cuando dejé de hacer buzos, me hacía 10 buzos al día. 10 buzos al día me hacía. No sé si me los pagaban a 6 pesetas. Luego me vine a Gorliz, al sanatorio. Vivíamos internas en el sanatorio, que luego ya ha sido, luego había turnos y salí para casarme. Lo que me pena es no haber seguido trabajando, sí, me pena mucho. Sí. Pero no me apoyaban, no me apoyaban, pero mi cosa era haber cogido un puestecito de algo y empezar así. Atender los hijos, atender al marido, yo digo, pero que hay que ver qué machistas que eran. Había que estar hasta ponerles la servilleta. Sí. A mis hijos les enseñé a pegar botones. Bueno. Estaba aquí peleando con los hijos y con todos los que tenía. Luego cogimos el bar, pues ya ahí sí que me acabé de atar del todo. Porque me salía de casa a las 8 de la noche, ya veía días. Que volvía yo a las 12:30 o la 1. O sea que tú te metiste al bar para trabajar de cocinera, más sí. Que nada. Que al final lo que hiciste fue cambiar el sitio de trabajar, ¿no? De estar cocinando en casa. Claro. Al final era difícil compaginar la familia con... De todas. Pero bueno, así fuimos saliendo adelante. Con 20 años, pues lo que era tener novio y casarte y quedarte en casa. No te permitían incluso quedarte a trabajar, aunque estarías trabajando. Antes en las empresas, si tú te casabas y te dejabas de trabajar, te daban una dote. Pero a mí ya me permitieron quedarme. Trabajaba todo el día fuera, trabajaba en casa. Es que no tenía tiempo para nada, nada. Pues yo en esta casa era cocinera. En la otra hacía de todo, de doncella, de todo. A planchar con almidón, a sacar brillos a los cuellos, a las camisas, a las pecheras de las camisas, a sacar cera, a guisar, a planchar, a todo. Generalmente lo que se hace en una casa. Hasta que, claro, me casé en el año 60. Y ama de casa, y ¿qué hacía? Al tener los niños,
al colegio a las 9 de la mañana, al desayuno, al colegio a las 9 de la mañana, a la 1 a recogerlos, a las tardes a las 3 a llevarles, a las 5 a recogerlos. Pues y así. ¿Cuándo se ha contado que tu trabajo de casa se ha remodelado? Jamás en la vida. Yo tenía 4 hijos y cuando llegaban me llegaba la paliza padre para a las 9:30 a las 10 subir al cuento al colegio, ir a Vitoria, ir a... Por eso te digo que remodelado, nada, yo por 300 y pico días no cobro la pensión mía. Cotizar nunca. No había seguros para las muchachas de servicio. No tengo jubilación, como no han cotizado, ya, nada. No me dio tiempo a la jubilación, porque solo había pagado autónomos 10 años. El panadero no nos cotizó a nadie. Y entonces no teníamos la malicia que hoy tenemos, no sabes, para reclamar. Así luchando, pues pasa la vida. ¿Y nada más? ¿Qué puedo contar? ¿Crees que han ganado con el cambio? ¿Están mejor ahora que en... Hombre, sí, porque tienen colocaciones y vamos, que vienen a igual de condiciones. Y sin embargo, entonces nosotros estábamos discriminadas porque nosotros éramos las chachas. Y ahora resulta que hacen el Manchester ese de la cocina y van todo luego a la creen de la creen. Y nosotros éramos unas tristes chachas. Hay más libertad, más derechos, más, se exige más, se pide más, pero con los derechos naturales, ¿eh? Sí, sí, sí. Antes eres como una esclava, solo tenía derecho el marido a hacer las cosas que hacía. ¿Qué era así el mundo? Pues ya te digo que mi hermano se casa y le hace dejar a la mujer el trabajo. Claro, te casas, tienes que seguir adelante y claro, yo con la niña pequeñita, al final pues mi madre me la cuidaba y yo me iba a trabajar, claro. No se pueden quedar, o sea, no pueden ser el ama de casa como éramos antes, la ama de casa y punto pelota, ¿no? La mujer es la que vale, si el hombre no vale, que sea el amo de casa, vamos. Que no haya igualdad en todo, a 50%. Yo muchas veces hablando con mis amigas, a veces así, porque tal vez las digo, mira, si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de encontrar un trabajo y valernos por nuestra... La mayoría no vivíamos con nuestros maridos. Antes había un dicho como que decían, cuando se casaban las mujeres y tal, como que ya habían hecho la carrera, como si diríamos ya. Yo siempre he dicho a mi hija lo mismo que yo. Tú siempre que te puedas buscar la vida por ti y que, o sea, que no necesites a nadie que te mantenga. Esto, yo pienso que una mujer tiene que valerse por sí misma, ¿eh? Y hacer lo que ella crea conveniente sin que nadie te diga, pues no, ¿me entiendes? Que no, sí, te frene, sino al contrario, que te digan, venga, sigue adelante. Y dominarte nadie, eso sí que no lo voy a consentir en mi vida, ¿eh? Que nadie me domine. La mujer ha avanzado mucho. No tiene nada que ver el mundo de mi madre, ni el de mi suegra, con el mundo mío, ni con el de ahora. Tenemos recalle feminista, tenemos que nos reunimos, ahora lo estamos preparando para el 8 de marzo. Vamos, si no peleas no te dan nada. Si no peleas no te dan nada. Pues porque ahora se está avanzando, pues porque había mujeres que saben, han sabido levantar la voz y decir, no, esto no es así, hay que hacerlo. Pienso que hay una cosa que tiene que estar clara, la mujer tiene que empoderarse. Tendrá que hacer un entente entre su parte maternal, cuidadora, que yo no creo que la tiene que perder, sino que la tiene que encauzar posiblemente. El primer paso es creer en una misma, pero no por ser mujer, sino por ser persona. Si tú eres una persona, tienes que creer en ti misma. Si eres mujer, muchísimo más. Porque te va a costar el doble llegar donde llegan los demás. Porque hay muchos hombres mediocres en puestos importantes. Y mujeres importantes en puestos mediocres no hay. Porque cuando una mujer llega, llega, porque se le exige más. Es que tienen que ser ellas, ¿eh? O sea, tienen que ser las mujeres las que saquen adelante todo.
todo lo que puedan, eso, todo lo que puedan. El tema del aborto, el tema del matrimonio para mí, eso, de todo. Es que si no, todo eso va a desaparecer, ¿eh? Yo creo además que es una generación que ha vivido así. Quiero decir, que no es mi madre o mi padre, o son seres especiales. No, no, es que es una generación que ha hecho esto y lo ha hecho aquí y en otros mil sitios. Por eso cuando se dice que hay que de alguna forma sacar eso y que se vea, lo mismo que la memoria histórica, esto es memoria histórica también, que es la del día a día y la de la vida que han tenido pues toda una generación, dos generaciones casi, y tenemos que recordarlo por dos razones: para agradecérselo y para evitarlos. La situación de la mujer ha avanzado y avanza cada año en concienciación. Los hombres tienen que estar al lado. Los hombres tienen que apoyar nuestra lucha. Hay que seguir luchando. Y veo que las mujeres estamos avanzando muchísimo, pero en aquel entonces ya estábamos avanzando, ¿eh? Mm. Que hemos salido a correr por exigir nuestros derechos, ¿eh? Y lo seguiremos haciendo. Exactamente. ¿Y qué pides para nosotras? ¿Qué te pido? Salud y trabajo. Teniendo salud y trabajo hay de todo. Una buena preparación. Ha cambiado, ¿no? Sí, mucho, pero ¿por qué han espabilado y ya nos han puesto a raya volando? Pues ya le he dicho antes, ¿verdad? Ahí está mi viejo, como Dios. Que no se case, este coño. Ella tiene tiempo. Que sean reivindicativas, que nada, ya sea, que luchen. Que luchen por lo que tengan, por las ideas que tengan, el que tengan. Igual hay ciertas cosas que dices, pues no. No sé ahora qué cosas eso, pero a mí sí me gusta que sean así, como más libres, que tengan la libertad de decir, oye, pues yo no quiero hacer esto, pues yo quiero hacer lo otro, y porque tú lo digas, eso, o sea, es al tener esa libertad. Que aprovechen la vida y defiendan sus derechos. Adelante. No ha sido empezar de cero. Nosotros tenemos mucho terreno sembrado, y entonces va a más, porque vuelve, ahora viene otra generación con nuevas formas y con nuevas dinámicas, pero que están ahí y que todas juntas es lo que haremos para mejorar. Ahora a mí la juventud me encanta, las ideas que tienen, todo. Que no aguantan a un tío porque la mantenga, se mantienen ellas. Eso es perfecto. No era antes, que te tenías que aclimatar al marido porque si no, ¿dónde ibas? Dependías del para todo, en el tiempo mío, ¿eh? Historias, ¿eh? Sí. Historias, como digo yo, para no dormir. Pero te voy a decir una cosa, que cuando nos juntamos mi familia, mis nietos siempre dicen, abuela, ¿por qué no nos cuentas algo de aquello?
Y dicen que es como un tebeo. Sí. Dice, eso es como un tebeo, ama. Digo, que no, hijo, que lo he vivido. Que no es ningún tebeo. Que es la verdad. Así luchando, pues pasa la vida. Y no sé qué más contaros, Y eso te cuento. Que se me había olvidado contarte eso. Mira, que había hecho yo un marmita con el azor. Si no necesitamos grandes cosas en la vida tampoco para ser felices y... He disfrutado muchísimo de la vida. Aunque lo he pasado mal, yo estoy satisfecha porque lo he conseguido. Yo ya les he dicho a mis hijos, la herencia ya la habéis cobrado. ¿Estás contenta con todas las elecciones que has hecho? Sí, sí, sí. ¿Y con los hijos? Y con los hijos. Hoy son mi vida. Claro. Claro. Es el dicho, dice, a ver si la vida le llega a nietos. A mí me llega a mis nietos, ¿eh? O sea, que la das por buena, ¿no? ¿Cómo? Sí, la doy por buena. Muy bien. Sí. Oye, pues también un poco dar gracias, ¿no?, a toda esa clientela, ¿no?, que he tenido. Que, pues que gracias a ellos estoy aquí, al final. También, mira, eso de agradecer. Y bueno, hasta ahora, ya de ahora en adelante, no sé lo que va a pasar. De caserío, mínima. Y además es un momento en el que sí que decido, me voy a dedicar a mí lo que me gusta y me voy retirando un poco de la vida social del barrio, ciertamente. Así es la vida. Y estoy contenta ahí. Ay, se me olvidaba que hay alegrías, jolín. He cumplido muchos de mis sueños. He ido a Venecia, que era uno de mis sueños. Pero bueno, intentaremos seguir a esta dando guerra ahí. Bueno, yo soy feliz. Las gracias que tengo que dar, y en todos los sitios lo digo, la gente que me ha acompañado durante todo este tiempo. O sea, no sé si vale o no vale lo que os digo. Sí, sí. Claro que sí. Sí. Y encantadas de la vida. Hasta hoy. Pero bueno, así fuimos saliendo adelante. Pues muchas gracias, cariño. Más. Hay que hablar más. O ya no hace, ¿no? Ya no grabamos, se ha terminado, saco algo.